Spanish, Aragonese, Asturian, Galician, Mirandese, Portuguese, West Iberian is a branch of the Ibero-Romance languages that includes the Castilian languages, Asturleonese, and the descendants of Galician-Portuguese. Aragonese and Mozarabic may also be included. Until a few centuries ago, they formed a dialect continuum covering the western central and southern parts of the iberian peninsula excepting the basque and catalan speaking territories this is still the situation in a few regions particularly in the northern parts of the peninsula but due to the differing socio-political histories of these languages spanish and portuguese have tended to overtake and to a large extent absorbed their sister languages while they kept diverging from each other in the next part Let's listen to the beautiful sounds of their languages. Uno, un uno, o, un un un. Mm. Dos. Dos, 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 dos. Tres. Tres, 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 tres. tres. Cuatro. cuatro, cuatro. 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 Cinco, 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 seis, 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 siete, 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 ocho, 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 nueve 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 diez 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 el viento norte y el sol porfiaban sobre cuál de ellos era el más fuerte cuando acertó a pasar un viajero envuelto en ancha capa convinieron en que quien antes lograra obligar al viajero a quitarse la capa sería considerado más poderoso o viento norte y o sol porfiaban en cuál dos dos yera o más fuerte, cuando encertó a pasalle un viajero embolicado en una ampla capa. Convenión en que quien antes a conseguirse obligar a lo viajero a sacarse a capa sería considerado más poderoso. El aire del norte y el sol andaban a la tema pa ver cuál de los dos yera el más fuerte. En dos apareció un viajero arrebullado en una capa ancha. pautaron que el que llograre que el viaxero quitare la capa habría a ser considerado el de máis puxo. O aire do norte e o sol discutían sobre cal deles era o máis forte mentres pasaba un viaxeiro envolto nunha capa moi grande. Acordaron que o que antes lle fixese quitar a capa ao viaxeiro sería considerado o máis forte. L'air de riba e o sol discutían qual dos dous era o máis forte cando callou a pasar un viaxante arrebullado nunha capa. Al velo, de acordo em como o primeiro que fosse capaz de obrigar o viajante a tirar a capa seria o mais forte. O vento norte e o sol discutiam qual dos dois era o mais forte, quando sucedeu passar um viajante envolto numa capa. Ao vê-lo, põem se de acordo em como aquele que primeiro conseguisse obrigar o viajante a tirar a capa seria considerado o mais forte. O vento norte soplou com grande fúria, mas quando o mar soplava... Más se arrebujaba en su capa el viajero. Por fin el viento norte abandonó la empresa. Entonces brilló el sol con ardor e inmediatamente se despojó de su capa el viajero, por lo que el viento norte hubo de reconocer la superioridad del sol. O viento norte bufó con gran furia, pero con más bufaba, más se arrebullaba en la suya capa o viajero. A la fin o viento norte dejó de bufar. Ayer o sol con rasmia y al se espulló la capa o viachero. Así nació viento norte, tenía que reconocer a superioridad lo sol. El aire del norte sopló en Cacentau, pero cuanto más soplaba, más arrebullaba a so capa al viachero. A lo cabero, el aire del norte dejó el llavor. tos punchos a rellumar con fuerza al sol y darreo el viachero quitó la capa. Poro, el aire del norte... tuvo que facer reconocencia de la superioridad del sol. O aire do norte petou con moita furia. Canto máis petaba, máis se envolvía o viaxeiro na súa capa. E ao final, o aire do norte desistiu. Despois, o sol quentou con forza. E o viaxeiro sacou a capa. Entón, o aire do norte tivo que recoñecer a superioridade do sol. L'aire de riba empezou a soprar con moita forza, mas canto máis a supraba, Mas o viajante se agasalhava com a capa, até que o aire de riba desistiu. O sol então relumbrou com todo o seu esplendor, e, ato continuo, o viajante tirou a capa. O de riba tubo assim de reconhecer a superioridade del sol. O vento norte começou a soprar com muita fúria, mas quanto mais soprava, mais o viajante se aconchegava à sua capa, até que o vento norte desistiu. O Sol brilhou então com todo o esplendor e imediatamente o viajante tirou a capa. O vento norte teve assim de reconhecer a superioridade do Sol.